Bueno, ya estamos listos y directo aquí y dispuestos también para comenzar este gran partido. Grupo D, jornada número 2, tenemos aquí a Chile Chilito contra República Dominicana. Comienza partido válido por el grupo D de la GAL de GEMS, chicos. Soy The Game Hunter de Chile y el día de hoy les voy a traer este gran partido entre República Dominicana y la selección chilena de Clash Royale. Bienvenidos, chicos, muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Por supuesto, toda la gente recién viene llegando, no se olviden ahí de suscribirse, apliquen el dedito para arriba y también activen notificaciones para que no se pierdan ningún partido. Y además, para toda la gente que tenemos en Facebook, también tenemos para la gente de Facebook, por supuesto, que no se queden atrás, ¿eh? También compartan y hagamos crecer esta gran competencia que la verdad que está de lujo. El día de hoy tenemos un partido muy interesante. Ustedes pueden recordar quizá el primer partido de este grupo que tuve la oportunidad de transmitir entre Chile con El Salvador. Fue un partido increíble, muy, muy, muy bueno, donde Chile ganó apenitas, fue un 2-1. Y bueno, hoy día Chile tiene la posibilidad de quedar puntero a esperar lo que pase en el partido de fondo entre El Salvador y el equipo de Brasil. Esta es la tabla de posiciones, chicos, para que la puedan ver. Ambos equipos, Brasil y Chile, con 3 puntos. Veamos lo que va a ser la última jornada, Chile contra Brasil. Creo que va a ser un gran partido. La verdad es que Brasil trajo un roster pero envidiable, pero también la roja, la selección chilena, también trajo un equipo muy, muy, muy fuerte. En el primer encuentro, Brasil derrota a República Dominicana por 2-0. Chile le gana a El Salvador por 2-1. Eso es lo que son las primeras estadísticas antes de comenzar este gran partido entre Chile y República Dominicana. Así que un abrazo gigantesco a toda la gente de Chile. Yo sé que estamos pasando por un momento demasiado, demasiado difícil en nuestro país. Las cosas no están fáciles y esperamos que por lo menos en este ratito que estemos juntos, la horita que estemos, podamos disfrutar y tratar de relajarnos un poco, sacar la mente de lo que está ocurriendo en el país, que la verdad es que es bastante, bastante delicado. Y también un abrazo gigantesco a la gente de República Dominicana. Un saludo a todos mis amigos caribeños que nos están acompañando también el día de hoy para este gran partido entre Chile y República Dominicana, que va a comenzar dentro de unos segundillos. ¿Ah? De hecho, partimos con el 2 contra 2. Si no me equivoco, se nos va a venir José Bryan con Nico y se van a enfrentar a Jan y también a Will. Así que en unos segundos más comenzamos. Sean todos bienvenidos a la jornada de GAL. El día de hoy tenemos el encuentro entre República Dominicana y Chile. Chile la visita, República Dominicana el local. El equipo local será el encargado de mandar las partidas durante todo el encuentro. Yo seré su árbitro. Un saludo para Freud. Muchas gracias ahí por estar de árbitro el día de hoy. Y nuevamente, saludar a toda la gente que nos está acompañando en todas las plataformas. Estamos en Nimo, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Twitch, estamos también en Periscope, por si acaso la gente quiere seguirnos en esa plataforma. No hay ningún problema, así que lo que sea, aquí estamos. Saludos para Jeremy, para el Billy también. ¿Cómo estás, Billy? Tenemos a Jeremy Almazar, tenemos a el Mathias CTM, Verdu Gamer, un abrazo gigantesco para el hermano Verdu. ¿Cómo estás? ¿Llegaste bien de tu viaje? Espero que sea, amigo mío. Le te voy a mandar un mensajito por WhatsApp a la noche. Bueno, ya estamos listos y creo que estamos para comenzar el primer partido entre Chile contra República Dominicana. Nos vamos al 2 contra 2. Gran partido. Nico con el Papu Bryan se van a enfrentar a Jan y a Will. Vamos a ver lo que tenemos. El día de ayer estuve transmitiendo lo que es la Clash Contender y vimos este tipo de mazos. En el 2 contra 2 vimos bastante lockbait. En un par de partidas vimos lo que son los partidos, o ocuparon mazos, perdón, de cementerio. Pero me llamó la atención que se estaba viendo bastante lo que es el lockbait en estos encuentros de 2 contra 2. Que, como ustedes saben, no son de mis favoritos, pero aún así estamos aquí para pasarlo bien y disfrutarlos, ¿eh? Comenzamos con esto, tenemos al equipo dominicano en la parte inferior, al equipo chileno en la parte superior. Bruja Nocturna que, bueno, toma el rol protagónico, ya que la Bruja Normal ha quedado completamente fuera del meta del juego. Y bueno, la Bruja Nocturna se está viendo bastante, de hecho en 1 contra 1, también este 2 contra 2. Les recuerdo que están baneados los Tornados, no Tornados, el Tornado, ambos equipos baneados la misma carta. Y me parece un poquito extraño que no estén baneando al Gigante Esqueleto, que es una carta que se banea muchísimo en este 2 contra 2. Ahí lo que tenemos es un Noble, un Mega Caballero que sale un poquito desviado por un milímetro, ¿eh? Queda por un milímetro, no le cae encima al Vikingo, ¿eh? Al Noble. Y se nos viene un contragolpe de Mega Caballero con unos Murcilaguiños. No sé si fue necesario. No sé si fue necesario poner los Murcilaguiños porque Mega Caballero no creo que alcance a llegar. Además tenemos dos Rompemuros que se van y son atraídos por ese Jaula del Forzudo en la parte central, ¿eh? Veamos cómo continúa esto. Hasta ahora una pequeña ventaja para el equipo dominicano.
Separa los, rompe uno de la parte central. Se nos viene rápidamente un barril por el lado izquierdo. A ver si tiene alguna forma de sacárselo. Sí tiene el tronco. Ahí tenemos al equipo dominicano sacándose a ese barrilito del equipo chileno. Y están jugando con mazos similares. La única diferencia es que el equipo dominicano está jugando con doble noble. El equipo chileno tiene un mazo de Logbe y un mazo de noble. Y en este caso, uy, logra conectar. Veamos lo que sucede. Se nos viene un mega caballero por el lado derecho, acompañado de Dardo. También tenemos princesa. Rompe muros. A ver si se logra colar alguno. Uno que se cola. No, yeah, justo ese esforzudo. Excelente el equipo dominicano ahí defendiéndose con todo. Está bastante apretado esto. Y veamos si es que logra hacer un poco de daño con ese barril. A ver si se la juega con el tronco. El tronco no llega. Llega así la bola de nieve en el último segundo. Mini pega también para apoyar. 1608 contra 1292. Lo que va en este primer encuentro muy apretado entre Chile y República Dominicana. Segunda princesa ya en el campo de juego. Tenemos un mini pega que se va a encargar del forzudo. No llega el mega caballero a apoyar. Y veamos cómo va a terminar esto. Tenemos 15 segundos, unos cuantos segunditos ahí. ¡Ay! La mosquetera alcanza a golpearle a la torre. Es lo que estaba tratando de evitar el equipo chileno con ese tronco. No pasa nada, de todas formas golpea. Cuidado que viene un noble. Tenemos noble en el lado izquierdo. Hay una princesa que está atrás, que está pegándole al gigante de esqueleto en vez de hacer su trabajo y pegarle a la torre. Eso fue lamentable para el equipo chileno. Podrían hacer bastante daño con ese ataque. Y ahora van a tener que defender a este gigante esqueleto que viene con un noble. A ver si el noble se logra pegar. Parece que noble pega. Noble pega. Ojo, ojo, ojo. El noble pega. Eso está peligrosísimo, va a recibir muchísimo daño el equipo chileno. Además se viene un rayo, eso sería todo, chicos. Tenemos torre para Johnny Will. Y tenemos punto para República Dominicana para comenzar este gran encuentro del grupo D. Dominicana 1, Chile 0 en este primer set, en el 2 contra 2. Buen partido, buen partido. La verdad es que les costó un poquitito a José, Brian y a Nico poder establecerse con ese... con ese barril. El equipo dominicano venía preparado, se encargó de tener su tronco, lo ocuparon de forma adecuada y después les fue muy difícil poder parar los dos nobles. Ese yo creo que fue los dolores de cabeza para el equipo chileno y de hecho nos vamos de inmediato, ahora ya, a lo que es la segunda partida entre República Dominicana y Chile en este 2 contra 2. Vamos a ver cómo se mueve la cosa, si es que hay algunos cambios, se nos viene el cementerio, hay un cambio por ahí. Vamos a ver, tenemos también actualización maestra de ese marcador. Y el verdugo que está de vuelta, ¿eh? El verdugo que ya vuelve al campo de juego. Una carta que a mí me gusta muchísimo y que había estado desaparecida, pero con el nuevo meta, la verdad es que está siendo bastante útil. Es muy probable que vamos a ver también lo que son los encuentros de uno contra uno. Un leñador que logra colarse, un pescador que llega un segundo tarde. A ver si el globito logra pegar. El globito llega enfurecido y conecta dos veces. Conecta dos veces, 7.38, quizás un poco más. Pero se nos viene el contragolpe por parte del equipo dominicano. Tenemos un cementerio que tenía apoyado por gigante esqueleto y también por príncipe oscuro. Cuidado que se nos viene el hielo. Tenemos hielo, a ver, mago eléctrico. Buena defensa por parte de José Brian. Y el Nico, ese mago eléctrico de José Brian, llega en el último segundo para apoyar la defensa. Y tenemos torre ya para el equipo chileno. Esto le va a costar mucho al equipo dominicano darlo vuelta. Porque recuerden que ahora va a tener que botar dos torres. Y con cementerio no es tarea fácil para nada. No es tarea fácil para nada. Un minuto con 36. Continúa este gran partido de República Dominicana contra Chile. Partido válido por el grupo de jornada número 2. Ya mostramos la tabla de posiciones. Tenemos a Brasil puntero, segundo viene Chile con el mismo puntaje pero diferencia de partidas. Y veamos si es que aquí Chile puede ocupar o tratar de hacer lo posible por también quedarse con ese primer lugar. Creo que los dos primeros equipos de cada grupo son los que clasifican. Eso me lo podrían verificar, confirmar la gente. Ahí está Gagarto, muchas gracias. A ver si me puede confirmar toda esa información referente a cuántos equipos clasifican a la siguiente fase. Cuidado, tenemos ahí un cazador. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Qué buen hielo! Llega ese medio caballero a salvar el día porque se están acercando esa señora Peca de forma muy peligrosa. Llega la defensa, llega el lanzadardo, los guardias, el mago eléctrico, medio caballero. Complicadísimo, le va a sacar bastante valor, ¿eh? Bastante valor le está sacando a ese veneno, chicos. Le pega la torre, además golpea a casi todas las tropas que se estaban viniendo por el lado izquierdo con solamente 32 segundos. Por ahora se ve bastante sólido el equipo de José Brian y Nicolás para poder llevarse esta segunda partida. Pero aún queda. Y recuerden que con cementerio y hielo nada está escrito. Todo puede pasar. Por el lado derecho se nos viene rápidamente un príncipe oscuro acompañado con un pescador. Mega caballero cae de los cielos. Tenemos unos guardias ahí defendiendo también ese cementerio. Y con 8 segundos esto sería 1-1.
Chile con República Dominicana, primer set. Gran partido, muy bien jugado ahora por parte de José Brian Nicolás. Y esto se pone buenardo, chicos. 1-1 en el 2 contra 2. Se nos viene el partido definitivo para ver quién se va a llevar el primer set entre Chile y República Dominicana. Gran partido, vamos a revisar ahí rápidamente los mazos. José Brian con el Nico, medio caballero. Tenemos un minero, tenía un hierro, tenía el globo por si acaso. Doble cementerio venía por parte del equipo dominicano, lo cual hubiera sido un poco peligroso. Por eso podría haber pasado cualquier cosa. Y hemos visto batallas en otras ligas donde en el último segundo, un ataque de doble cementerio acompañado con un hielo. GG, well play, nos vemos. ¿No? Nos vemos ya. Agradecer a toda la gente que nos está acompañando desde Facebook, YouTube, de todos lados. Esto ya comienza, chicos. Nos vamos ya a lo que es la segunda partida. Ahí está, partida definitiva entre José Brian con el Nico. Se me borró un poquito el cargar, qué raro. Saludos para Jackerson Salas desde Venezuela. Y tenemos también a nuestro amigo Fernando Morales. Un saludo para ti, amigo mío. ¿Eh? Muchas gracias por estar acompañándonos. Está un poquito raro. El último parche de Clash Royale ha hecho que mi juego se lague un poco cuando hay ciertas cartas que aparecen. ¿Eh? ¡Épale! Muchas gracias, Chaka, ahí con su donación de 1000 Pity Cleaners. 1000 pesitos, muchas gracias, amigo mío, se agradece pero un montón todo el apoyo que le den aquí al canal. Esto lo hacemos con mucho cariño, chicos. Aquí no hay remuneración, así que cualquier ayuda es bienvenida. Veamos, José Brian en la parte de arriba viene con el leñador. Tenemos también un verdugo, tiene una señora peca. Por la parte de abajo el equipo dominicano, vamos, que viene con un minero, gigante esqueleto. Probablemente se viene con otro, no sé si cementerio. Es probable que el equipo dominicano se vaya con un globo por ahí. Saludito a Chaka, grande Chaka. Un abrazo gigantesco para ti, amigo mío. Señora Peca se va a comer un bombazo y también se va a comer todo el ataque de esa mosquera. Mira el daño que recibe, ¿eh? Mira el daño que recibe. Wow. Bastante. Se nos viene el globito que veníamos anunciando por parte del equipo dominicano. La bola de nieve los tira para atrás. Mega Vero se va a encargar del resto y también llega el cazador por si la mosca. Qué buena bola de fuego, chicos. Qué gran valor le acaba de sacar a esa bola de fuego. 4 de elixir para defender el cazador, que vale 4. El verdugo creo que venía también con 5. Y a ver si se logra colar ese globito. ¿Eh? Cuidado que el globito se puede colar. El verdugo no es la mejor defensa contra el globito. El globo conecta, chicos. Alcanza a conectar. Y globos van y globos vienen. Viene Chile nuevamente con el globo rojito. Tenemos un hielo. A ver si se logra colar. No, buena, muy buena esa mosquetera. Muy buena esa mosquetera. Buena mosquetera, ahí encargándose del globo. Ya ha sacado una ventaja de aproximadamente 600 y algo puntos de diferencia el equipo dominicano. Bola de nieve por si acaso para sacarse encima a esa mosquetera. Muchas gracias a Maru Contreras, se les agradece. Espero que les esté gustando esta transmisión. República Dominicana contra Chile, partido válido por la GAL. Buenísimo, ¿eh? ¿Cómo está el Lundo? Vamos a hablar de Uruguay después. Uruguay no lo estaba transmitiendo. Hay mucha gente que está transmitiendo esta copa y por lo mismo no veo mucho, no tengo la posibilidad de transmitir tantos. El día de ayer tenía, podía haber transmitido el de Argentina, pero tenía otras cosas que hacer. Lamentablemente se toparon con ese globo. Uy, qué bueno que llega ese globo. El hielo en el último segundo se la juega y deja la torre en 1430, pero ojo que está contra 823 y me parece un poquito extraño, pero el equipo dominicano se va de cabeza contra la torre que está menos tocada y ese hielo no sé si me convenció. De hecho, el hielo no me convenció para nada. Yo creo que fue un gasto de elixir que no me puedo explicar. Me imagino que puso la mayor cantidad de tropas por ahí porque era el lado que estaba más tocado. Se nos viene rápidamente el leñador, se nos viene el globo. A ver si logra poner algo. Verdugo, cuidado que llega ese globo. Cuidado que llega el globo y el globo se la va a llevar. Ahí está, llega el hielo. Cuidado que no ha caído. Llega el globito del equipo chileno. Tampoco golpea. ¡Wow! Daño mortal, 838. Todavía se está manteniendo el equipo chileno y no le alcanza con las bolas de fuego. Solamente tiene un hechizo fuerte el equipo dominicano. A ver lo que pasa. Viene el club globo. Tenemos un verdugo, tenemos una mosquetera. Va a ser bastante difícil que pueda pasar. Ese globo no llega a ningún lado, chicos. ¿Eh? No va a llegar a ningún lado. Lo que sí va a llegar es ese globo que viene por el lado izquierdo. A ver si el cazador y el Mega Viro va a hacer un gran trabajo. ¡Cuidado por el otro lado! ¡Uy! Ese verdugo, qué daño que hizo con la mosquetera. Se lo van a llevar. Y se lo van a llevar. Se nos viene el Hadouken. Y punto para República Dominicana. Punto para República Dominicana. ¡Wow! ¡Qué buena jugada al final!
Los chicos de la selección chilena dejaron, se despreocuparon de ese verdugo con esa mosquetera y finalmente con el hielo se logran llevar la partida. La mosquetera hace un daño tremendo, no tanto el verdugo no me preocupa, pero si la mosquetera empieza a golpear directamente a tu torre, Shishi well play, como se dice, ¿eh? Gran partido por ahora, Dominicana se pone arriba 1-0. Mi amigo Gagarto, si me puedes contar si es que hay alguna cosita que debería atender referente al marcador. Ahí está actualizado ya. Está actualizado. Pero es que creo que no salió las coronas cuando ganó cada una de las partidas dentro del set. Creo yo. Bueno. 1-0 el encuentro por ahora para el equipo dominicano. Y creo que se nos viene el King of the Hill, rey de la pista. Si es que no me equivoco. Si es que no me equivoco, se nos viene el rey de la pista en unos segunditos más. Les agradezco nuevamente a la gente que está compartiendo el directo. Vamos a darle un saludo gigantesco. Tenemos a Cagarto ahí que está dándole unos buenos mensajes. La gente de Day Gamers también están saludando. Felipe CR, muchas gracias ahí por compartir el directo. Gracias, gracias, gracias. Se les agradece un montón. A ver, ¿qué es esto? Bueno, vamos a estar revisando esto dentro de poquitito. Muchas gracias a la gente que está compartiendo directo. Se les agradece muchísimo. Gran partido. A la gente que está compartiendo directo también en Facebook. Les agradecemos también muchísimo. Recuerden, aquí, seguir. Y así no se van a ver absolutamente nada. Estamos haciendo mucho de Clash Royale este último tiempo. ¿Me pidieron Clash Royale de vuelta? Lo tenemos de vuelta. Estamos transmitiendo dos ligas en estos instantes. La Clash Contenders y también la GAL. El día martes creo que comienza lo que es la liga chilena de Brawl Stars. Así que muchas cosas están pasando en el canal. Y me encantaría que ustedes estuviesen conmigo acompañándome en esa aventura. Además la gente de YouTube tiene la posibilidad de suscribirse. Le vamos a mostrar rápidamente. Ay, 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 ay. A ver, mándeme esa información, mi amigo Gastón, que me dice si quiero mandar un poquito de hype. Mándeme, dígame qué información le puedo dar. Ahí está la tabla de posiciones de este grupo D, donde tiene a Brasil como puntero, Chile segundo, después se viene El Salvador y último República Dominicana, que perdió por un 2-0. Así que, ok, creo que tenemos un anuncio bien interesante. Creo que lo podemos hacer público por ahí. ¿Están preparados, chicos? Porque se nos viene una noticia, pero increíble. Increíble. ¿Ya? ¿Están listos? Ya, agárrense, compadre, agárrense. Porque se nos viene la Gems League. ¿Cuál va a ser la Gems League? Van a ser ligas en algunos países de Latinoamérica, los cuales van a clasificar a equipos para la gran Copa Libertadores de Clash Royale. Aquí tenemos la primicia que se las quería dar el día de hoy. Vamos a tener la Gems League, que va a partir, si no me equivoco, con 4 países para comenzar. Donde van a, creo que son 6 equipos por países que van a estar jugando una liga interna. Y creo que los 2 mejores de cada liga van a estar clasificando para esta Copa Libertadores. Así que les voy a contar que se viene la Gems League de Chile, de Perú, de Argentina y también de México. Esos son los 4 primeros países que van a estar compitiendo por esta Gems League. Después la idea es que entren más equipos, más países. Pero en estos instantes van a partir con esos 4. Tenemos a Perú, tenemos a Chile, tenemos a Argentina y también a México. Se viene la Gems League, chicos, a prepararse. ¿Cómo va a trabajar esto? Todos los días, todas las semanas. De hecho, va a haber un día dedicado a la Gems League de México, donde se van a transmitir todos los partidos de la Liga Mexicana. Son 3 partidos, obviamente, son 6 equipos. Después otro día va a estar destinado para lo que es Perú, otro día para Chile y también otro día para Argentina. Si no me equivoco, voy a adelantar un poquitito y se me corrigen por ahí. Creo que el día miércoles va a ser el día de la Gems peruana. Después se viene la Gems chilena el día viernes. La Gems argentina el día sábado. Y cerramos con la Gems de México el día domingo. No tengo idea cómo puedo almacenar tanta información y me acabo de acordar de todo eso, pero... muchas gracias. Aún no dijeron nada, pero tenemos la exclusiva de poder decirles a ustedes lo que se viene. Así que espero que estén preparados. Esto se va a poner buenardo, chicos. Se nos viene la Gems League Perú, Chile, México y Argentina. Y la gran Copa Libertadores, papá. Se nos viene de todo, Buenísimo, ya. Ahora concentramos en el segundo partido. Se nos viene lo que es el King of the Hill, rey de la pista. El que baila más lindo, como lo quieran llamar. Gran serie. Veamos quién se nos viene Will contra Cabrón. Vamos a ver las alineaciones. Tenemos a Will, tenemos a Daniel, tenemos a Adriel, Diego Slayer y Brent D por parte de República Dominicana y por parte de Chile en este
King of the Hill, viene Cabrón, viene Chinaski, viene Nacho, Neano Kid y PBTX. PBTX todavía no puede jugar, ¿eh? PBTX, el partido anterior se quedó sentadito, lamentablemente. Siempre llegaban las partidas justo cuando le tocaba a él. Y ahí está, ahí no me llegó, ¿eh? Y hasta ahí no me llegó, a ver si PBTX tiene la posibilidad de participar. Así que prepararse, chicos, que se nos viene la Gems a todo cachete, ¿eh? Se nos viene la Gems League. Perú, México, Chile y Argentina. Eso ya está listoco. Así que a prepararse, se nos viene Clash Royale del más altísimo nivel aquí en Latinoamérica. Vamos a ver, tenemos a Will con un mazo de Hawk Rider, un montapuerco mini peca por parte de Cabrón. Montacarnero, ¿eh? ¿Será la hermana chica del montapuerco? O algo así. Vamos a ver. Tenemos a Tenchada está loca, deja todo por la copa. Excelente, Frank God. Va a estar buenísimo. Imagínate, Copa Libertadores. ¡Uy! Y pegó esa bandida. Llegó un poquito tarde. Esos Larry llegaron un día después. Se nos viene el contragolpe de parte de República Dominicana. Ahí cae el mago eléctrico. Se va a entretener con los esqueletos en vez de pegarle al montapuerco. Veamos lo que sucede. El chipote chillón de ese montapuerco logra pegar dos veces y deja la torre en 2006. ¿Eh? 2006. Vamos a ver. Está bastante apretado esto. Tenemos arquero mágico por parte de Will. Neto, el mazo de montapuerco. Me imagino que tiene por ahí guardado quizás el terremoto. Y por parte de Cabrón, veamos qué manos tiene. Capaz que tenga por ahí esa señora peca. Podría ser. Vamos a ver. O puede ser un cementerio. Creo que puede ser cementerio también. Veamos. Veamos lo que sucede. A ver. ¡Uy! Mega caballero. En vez de señora peca, se nos viene ya el contragolpe por parte del equipo chileno del lado izquierdo. Bola de nieve muy bien ahí por parte de Cabrón. Una bandida que se va a comprar pan con ese golem de hielo. Y el mega caballero que no pasa absolutamente nada. Están los esqueletiños. Buena defensa por parte de Will. Le abre el camino a la montacanero. La montacanero se viene por el lado izquierdo. Mini peca está preparado y le manda un sablazo. Le pega dos sablazos y para la casa. 1454 ha quedado la torre de Will. Veamos lo que sucede. Esto está buenísimo, chicos. Gran partido. Se viene la Libertadores de Clash Royale. Lo que la gente estaba pidiendo, ¿eh? Lo que la gente quería se nos viene. Qué rico, qué bueno y hermoso ver a Cabrón de vuelta a la selección. Sí, gran jugador, Cabrón. Neano Kid también. Grandes jugadores que habían estado fuera de la selección chilena y ahora sí están más unidos que nunca. Y es lo que necesitamos, porque en Chile la verdad es que estamos pasándolo bastante mal, nenes. Bastante mal. Peor de lo que ustedes ven en las noticias. Así que todo esto nos ayuda por lo menos a pasar un ratito y disfrutar un poquitito de este partido de Clash Royale. No me gustó mucho ese arquero mágico. Ah, llega el mini peca en el último segundo, ¿eh? Llega ese mini peca de último segundo. Doble mosquetera, viene por el lado derecho, por el lado izquierdo. Se nos viene la monta carnero, pero va a ser frenada por esos esqueletos, también por esos murciélaguiños. Buena defensa por parte de Will, ¿eh? ¡Qué buena defensa por parte del dominicano, chicos! ¿Eh? Me gustó muchísimo. A ver, ese montapuerco, si es que logra llegar. ¡No! Mega caballero dice, para la casa, compadre. ¿Eh? Y ese chanchito va a la casa. Aquí no lo quiero yo. Muchas gracias y siga participando. ¿Eh? Muchas gracias y siga participando. Pequeña ventaja por parte de Cabrón. Vamos a ver si puede cerrar el juego. Tenemos un mega caballero que se va a enfrentar ya. Ese mini peca se está enfrentando a la bandida. Se enfrenta al mini peca, se meta todo y logra conectar. Carga de la Saiyajin. Conecta 1138 y por el otro lado, qué buena defensa por parte de Cabrón. Excelente, monta carnero, mago eléctrico, monta puerco. No sabe lo que pasó. Se fue para la casa y nunca supo qué fue lo que pasó. Monta carnero, qué cerca que estuvo. Estuvo cerquísima. Llega a los dobles rayos de Raiden, el mago eléctrico, y deja la torre en 9.46. Finalmente es veneno, no era terremoto lo que traía el jugador dominicano. Buen golem de hielo ahí para salvar la carga de la bandida. Esto está entretenidísimo. Esa mosquetera no alcanza a golpear. Y ya estamos en tiempo extra, chicos. 2 minutos. Nos quedan de partida. Vamos a ver quién se lo va a llevar. Mega caballero defendiendo el lado izquierdo. Doble arquero mágico. Veamos nuevamente, conecta ese mago eléctrico, muy bien por parte de Cabrón, dándole la ventaja. Monta carnero que se viene en 3-2-1, ahí va a estar haciéndole snare a lo que es el mini peca. Buena bola de nieve, lo deja, deja la monta carnero lista para la fileteada del mini peca. Excelente, y cuidado con ese arquero mágico, cuidado con el arquero mágico, está muy buen peto. ¡Oh, llegó el mini peca! ¡Oh, llegó el mini peca! Llegó el montapuerco, el arquero mágico, y se la llevó. Y se la acaba de llevar Will. No ha dado vuelta de forma increíble el dominicano. ¡Wow! Una partida que había estado bajo control de Cabrón. Y finalmente no lo pudo cerrar. No pudo cerrar la partida.
logró poner el arquero mágico, que era el momento, la carta letal, porque la verdad es que Montapuerco estaba siendo controlado por el medio de caballeros sin mayores problemas. Se le cola mini peca, el arquero mágico está en posición, llega un Montapuerco extra, GG, well play, punto para Willy, sigue avanzando en este rey de la pista. 1-0 para el equipo de República Dominicana. Cuidado que estamos a set point, ¿eh? Si gana Dominicana este set, se acaba todo. Se va en un 2-0, pero veamos lo que sucede. ¿Quién es ahora el capitán de la selección? Creo que es Deus, ¿no? Creo que es Deus. Ahí está. Se me viene Chinaski contra Will. Chinaski creo que no tuvo la oportunidad de jugar el partido anterior. Ahora sí, lo tenemos aquí en vivo y en directo. Comienza la segunda partida de este rey de la pista. Chinaski contra Will. Wow, hace tanto calor en Santiago, chicos, que el agua que me acabo de traer está caliente. Parece que me estoy tomando un tecito. ¿Qué onda? Bueno, ya tenemos ahí la garganta en posición. El día de hoy, de hecho, y tenía un invitado. Había invitado a Secri para que me acompañara para transmitir a La Roja. Pero tenía un compromiso familiar, lo cual es súper entendible. Pero había tratado justamente de traer a alguien para que me acompañara el día de hoy. Para la próxima voy a tratar de traer un analista. Quizás vamos a traer a Secri, quizás vamos a traer al gringo, al Rejo San, no sé. Vamos a verlo en el próximo casteo, ¿eh? Veamos, Mega Caballero, Forzudo, Príncipe Oscuro, pam, pam, pam. Tiene una carita ahí de globo, tiene los chanchos. Uy, se nos ven los puercos reales, ¿eh? Tocino Squad y el Mega Caballero que casi conecta a Tocino Squad haciendo un daño tremendo. Llega el Mega Caballero y Tocino para la derecha, Tocino para la izquierda. Wow, recibió bastante daño los puerquitos. 1638 la torre del chileno. Y aquí no creo que pueda hacer mucho, ¿eh? Al menos, a ver, veamos. ¿Qué es lo que hace el Mega Caballero? ¿Para dónde te vas a dar una vuelta? Cuidado que puede activar la Torre del Rey. Cuidado que puede activar la Torre del Rey. Si es que se encariñaba con ese Mago Eléctrico, podría haber sido cualquier cosa. Mago Eléctrico lo deja pasar. Acá se ha conectado unos cuantos golpecitos. No es mucho. Pero tenemos ventaja para el equipo de República Dominicana. Aproximadamente unos 200 y algo puntos de daño. Veamos lo que sucede, 300 y algo. 340 o algo así. A ver, bandida desde atrás. La bandida se había perdido, ¿eh? La bandida se había perdido completamente. Después de... ¡Ay! Logra pegar uno de los zancudos eso. Esos murciélagos muy peligrosos. La bandida vuelve ahora que la bruja se sale del meta. Es el momento que tenía la bandida para poder entrar y ser activada nuevamente. El ariete dudo que lo veamos porque la gente prefiere ocupar los rompemuros, todavía son más baratos. Veamos si ya vuelven esos mazos de Spawn Beach. Se me vienen los cerditos por el lado izquierdo, muy bien ahí Chinaski defendiendo con ese Mega Caballero, recibe un poco de daño. Cuidado por el lado izquierdo, ¿eh? Cuidado por el lado derecho, cuidado por el lado izquierdo, cuidado por el lado derecho. Si no llega el Forsur, Forsur pega, a ver. Uy, se fue por el otro lado el arquero mágico. ¿Qué estaba pensando ese arquero mágico? Aún así, el daño que está recibiendo es bastante. Si ese... Ay, qué bueno arquero, Mago Eléctrico, ¿eh? Qué buen Mago Eléctrico. Cuidado que el arquero mágico aún está vivo. Se nos viene también la bandida. Mago Eléctrico haciendo de la suya. Logra conectar y pega la bandida. Muy bien ahí Chinaski. Dando vuelta a la partida ahora. Un murciélago que casi llega y deja la torre en 3.67. ¿Eh? No hay hechizos fuertes. Eso es el gran problema para Chinaski, así que no le va a ser tan fácil poder cerrar esto. Van a tener que llegar unos cerditos. Recuerden que Will también tiene Mega Caballero, por lo cual va a ser un poco difícil que pueda hacer mucho con este Mirror Match. Hasta ahora ha sido bastante mejor aprovechado por parte del equipo chileno. Chinaski, cuidado que tenemos un forzudo en la parte central, los puerquitos, los chanchitos se van a la parte central también, tenemos una bola de nieve. Cuidado el arquero mágico, cuidado el arquero mágico que la puede hacer de nuevo. Cuidado que la pueda hacer de nuevo Will y ganar la partida en el último segundo. Arquero, ¡ay! Se está quedando sin elixir. ¿Dónde elixir? La bandida, 149, GG, well play. Pero que alguien le pare el arquero mágico a Will. ¡No! ¿Qué pasó ahí? ¡Wow! Chinaski había estado jugando de manera brutal. Brutal. Muy buena partida por parte chileno. Y finalmente Will hace la misma. Logra conectar con un arquero mágico. Pone unas cuantas tropitas enfrente de él. GG will play. Nada que hacer, ¿eh? Se nos viene Nacho. Se nos viene Nacho contra Will. ¡Wow! Alguien va a tener que hacer una mega remontada, ¿eh? Peligroso se le pone la cosa a Chile.
Muy bien por parte de Will, que ha ganado todo. Ha ganado las partidas del Kino de Hido. También ganó dos partidas en el 2 contra 2. Y lo que sí se viene ahora, se viene a Nacho, que es uno de los jugadores que está al más alto nivel de la selección chilena. Veamos cómo le va contra Will. A cuidarse contra ese arquero mágico. Está peligrosísimo. A ver. A ver, a ver, a ver. Comienza el encuentro. Tenemos un montapuerco. Logra conectar por parte de Nacho del lado izquierdo. Pega dos veces. 2006. Queda la torre del jugador dominicano. Y esto, veamos cómo se va a dar vuelta, como dice el Capita Flow allá. Veamos cómo se va a dar vuelta. Guarda que viene Will. Sí, este Will está peligroso, ¿eh? Está rotísimo. Las dos partidas, ojo que las dos partidas, tanto Cabrón contra Chinaski, podría haber ido para cualquiera de los dos jugadores, tanto Will o cualquiera de los jugadores chilenos, pero Will, con unos push increíbles al final, con ese arquero mágico, se ha llevado la victoria. Muy, muy, muy bien, ¿eh? Tenemos a la Torre Bombardera, que vuelve ese mazo anti-cerditos, forzudo, parando ahí justamente al montapuerco, que no va a alcanzar, sí va a alcanzar a pegar por lo menos una vez, ahí, una vez por lo menos. Exacto, y ahora cómo defiende ese Chispita. Se le viene Chispita por el lado izquierdo. Tenemos ahí los esbirros en buena posición. Uno le está pegando Chispita, el otro no. Cuidado que Spirit... Uy, se tuvo que gastar el rayo, me parece bien, ¿eh? Se tuvo que gastar 6 de elixir y me parece bien, nenes. Porque de lo contrario, el daño que hubiera hecho Chispita detrás de ese gigante duende hubiera sido terrible. Realmente hubiera sido terrible. Así que... bien ahí, ocupado ese rayo por parte del jugador chileno. Me acuerdo que ayer en el último partido, hubo una partida bastante entretenida. Creo que fue el jugador Bag del equipo de Team Liquid. Jugó con un mazo de 4 hechizos. Jugó súper bien y ganó la partida. Fue increíble. Gran. Creo que ese mazo lo había estado ocupando O'Crap. Creo que lo había ocupado O'Crap. Fue realmente... buenarda la actuación de Pack en ese encuentro. Si quieren ver los partidos, están en mi canal a su disposición en videos on demand, ¿eh? Que no tienen que pagar como en Netflix. Ahí está, gratis, ahí solamente para ustedes, para disfrutar. Solo se les pide dejar un dedito para arriba. También sus comentarios se les agradecería un montón. Cuidado, por el lado izquierdo se está viniendo ese gigante donde, acompañado con un Chispita. A ver si quiero que pase ese montapuerco. Está un poco complicado. Está el Forzudo, está el Príncipe Oscuro. Se le está haciendo un poco difícil en estos instantes a Nacho poder llegar con su win condition. Ahora, lo bueno es que tiene el rayo, así que en cualquier momento también se puede venir un ataque. A ver, tiene elixir suficiente, viene el mago eléctrico, quiere que se la juega. ¡Se la jugó! Muy bien con ese rayo. Llega el chipote chillón del montapuerco y deja la torre en 9-0-7, ¿eh? Aunque en cualquier segundo Will va a sacar el arquero mágico. Aunque no lo tenga en el mazo, lo va a sacar de alguna manera. Qué buena la rotación por parte de Nacho. Ese montapuerco se está viniendo de cabeza. A ver si logra hacer algo. Tenemos rayo, rayito. El montapuerco no lo alcanza a pegar, pero llega los esbirros. ¡No! Muy buena la defensa por parte de Will, poniendo ese gigante duende en el último momento, cuando ya se venía el zarpazo del esbirro. Qué buena partida que tenemos en estos instantes, chicos. Vamos a ver de qué manera Will logra llegar con ese Chispita, ¿eh? Ojo, voy con el Mega Esbirro. Se está juntando. Ojo que se están alineando los astros para el jugador. No, qué buen rayo. Qué buen rayo. Se lleva absolutamente todo. Veamos lo que sucede. Espíritu de hielo ahí acompañando. Montapuerco va a alcanzar a pegar una vez. Alcanza a pegar una vez. No alcanza a pegar. Sí, creo que pegó. 488. Se aproxima el rayo final por parte de Nacho. A ver qué es lo que sucede, porque queda solamente un minuto con 57, perdón, y se lo viene rápidamente, se monta puerco, como defiende con todo, Will le pone toda la carne defensiva y logra pagar el monta puerco, pega una vez, pega dos veces, triunfo para el chileno, ¿eh? Uno, otro punto para Chile, tenemos punto aquí en lo que es el King of the Hill contra el gran Will, que estaba intratable, estaba jugando a los Hunters, chicos, ¿eh? Estaba jugando a los Hunters, donde solamente los pro pueden llegar a ese nivel, ¿eh? Gran partido. ¿Qué quieren que le diga? República Dominicana contra Chile. Gran encuentro. Les recuerdo, aquí tenemos la tabla de posiciones. Tenemos a Brasil puntero, Chile segundo. Después viene El Salvador. Y de colista está República Dominicana, pero a ellos les tocó jugar con Brasil en la primera jornada. Así que veamos. En estos instantes están tratando de hacer lo posible
para poder sacarle un partido y quitarle los puntos a Chile, que quizás venía como favorito, pero eso no quiere decir absolutamente nada. República Dominicana ha mostrado un nivel altísimo, nenes, ¿eh? Altísimo. Hola, crack, soy Arena 13. Grande Alejo. Grande Alejo. Completamente OP. Y el flaco también, flaco 980 también. ¡Uy! Pega ese rompemuro por parte de Nacho. Muy bien ahí. Un buen comienzo para el jugador chileno. Si no viene princesa, si no viene gigante, esqueleto. Daniel Pineda. Lado derecho. Pasa los tres primeros. Vamos a ver. Eso me lo tiene que decir Gagarto. Creo que ser los dos primeros por grupo. No sé si hay un mejor tercero. Me encantaría saberlo. A ver si lo pueden confirmar en el chat. Ya tenemos más de 120 personas aquí en YouTube, chicos. Se les agradece un montón. Un gran partido. Chile-República Dominicana. También tenemos un montón de gente también viéndonos en Facebook. Gracias a César, también a Patricio Vargas, que nos están acompañando desde allá. Y veamos lo que sucede. Oye, 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 cuidado, se nos vienen tantos esqueletiños. Muy bien ahí. Los murciélagos. Un cañón, ¿ah? Un paté con rueda. Un cañón con rueda que no veía hace bastante tiempo. Desde los tiempos milenarios de los cementerios, que no veía esa carta en acción, ¿ah? Ese verdugo va a quedar muy tocado por ese mega caballero. Quedó bastante, bastante tocado. De todas formas, como que no le quedaba de otra. De todas formas, tenía que hacerlo, ¿eh? Vamos, en un segundo más nos van a estar contando qué es lo que sucede con los demás equipos y cuántos pasan a la siguiente fase. Pasan todo, pero depende de la posición de los próximos encuentros, según dijo. Ah, ¿en serio? A ver si me pueden cagarte. Cuéntame ahí. Cuéntame eso que yo no lo sabía. Cuéntame eso que yo no lo sabía. Lo que yo sí sé es que se nos viene la Gems League, chicos. Se nos viene la Gems League en México, Perú, Chile y Argentina. Así que a prepararse, que esto va a estar buenardo, ¿eh? Mazo Lope por parte de Nacho comparado con Mega Caballero y también por esos... ¡Uy! ¡Uy, qué dolió, va! ¡Uy, qué dolió! Ese horno le puso un combo breaker a esos rompemuros que ya se estaban colando por el lado derecho. Honduras, no estoy seguro. Vamos a revisar dentro de poquitito y les voy a contar cómo va la cosa. Ya, en unos segunditos vamos a revisar todos los grupos. Pero ahora enfoquémonos en lo que es esto. ¿Por qué? Se nos viene un ataque interesante. Gigante esqueleto, bruja nocturna. También se nos viene la piñata. ¡Uy! ¡Oh! Se nos viene la clonación. Exactamente es lo que estaba pensando. Se podía venir esa clonación. Cuidado que de todas formas está haciendo daño. Cuidado que de todas formas está haciendo daño. 1162, vamos a ver si me va a caer. No va a hacer absolutamente nada. Y no va a tener que preocuparse. La ventaja todavía de Elixir es para el jugador dominicano, ¿eh? 1182 contra 1912. Se le está complicando. Se trata de sacar de encima. Se saca de encima la princesa. Bien con ese tronco ahí, Daniel. Excelente, se tiene que gastar también unos duendes. Se dan cuenta, se tuvo que gastar los duendes defensivos. Se tuvo que gastar duendes defensivos. Eso estuvo bastante complicado. Se trata de sacar de encima el horno, no lo logra. Uno de los espíritus chocarreros del horno se logra llevar a uno de los rompemuros. Y veamos, en este instante Nacho está tratando de sacarse un poco de presión. Está tratando de que el jugador dominicano empiece a mover tropas para el lado izquierdo. Ahí está la clonación. Todavía están los dos globitos con esqueleto, ¿ah? Cuidado que todavía están ahí. Bien ahí, muy buena posicionación. Posicionamiento de esa princesa. Buen posicionamiento de parte de esa princesa. Pero la tiene muy difícil, la verdad. Vamos a ver lo que sucede. Tenemos ahí el... No, no llegan absolutamente nada. El timing no fue el correcto. Salen los espíritus de fuego del horno. Se llevan a ese barril. Así que no ha pasado nada con ese intento que tuvo Nacho. Y lo tiene muy difícil, 2 minutos con 16. Se me vienen, cuidado, una cantidad de esqueletos tremenda en 3, 2, 1. A ver, a ver, a ver, empieza a pegar. No, son demasiados, chicos, estos partidos para Daniel Pineda. ¡Wow! ¡Qué bien jugado por parte de él! Un poquito de BM, como corresponde. Y la cosa está cercana al triunfo dominicano por ahora. Veamos lo que sucede. Me estaban preguntando por Honduras. El grupo A tiene a Venezuela, Colombia, Nicaragua, Uruguay. Grupo B tiene a México, Costa Rica, Bolivia, Ecuador. Grupo C, Argentina, Perú, Puerto Rico, Paraguay. Y grupo D, Brasil, Dominicana, Chile y El Salvador. Así que Honduras no está siendo presente en este encuentro. Perdón, en esta versión por lo menos de la Gal de Gems, ¿eh? Gran partido. Wow, estoy ahí. Estupefacto, chicos, ¿eh? Estoy estupefacto esperando. Se nos viene Niano Kid, el hombre triple A contra Daniel. A ver qué es lo que va a pasar aquí, ¿eh? Vamos a refrescar un poquito la garganta. Tenemos un segundo de descanso. Complicada la situación, ¿eh?
complicada la situación para Chile en estos instantes. La verdad es que el equipo dominicano jugó, pero a un nivel tremendo. Tremendo. Y veamos lo que sucede. Llega ese príncipe oscuro, logra conectar. Arquero mágico. Imagino que se vienen los chanchitos también por parte de Ñano. Daniel se lo mete con un mazo bastante riesgoso con este gigante de elixir. Golem de elixir. A ver si logra ponerse en posición. Sí, alcanza a recibir daño. Le pega el golem. Le pega al príncipe. Le pega a la torre. Le salió bastante bueno ese arquero mágico, mago eléctrico que cae de los cielos. A ver lo que sucede. Tenemos un rayo ahí por parte de Daniel. Y el golem de elixir empieza a castigar. Cuidado que llega el príncipe oscuro para tratar de parar este ataque por parte del jugador dominicano. Lo tiene bastante difícil. El bebé dragón está todavía llenito. Y de hecho va a conectar, ¿eh? ¡Wow! Buen ataque por parte de Daniel. Le salió bastante favorable. Y se nos viene un ariete. Justo lo que estaba mencionando. Que no está siendo considerado mucho en lo que es el meta actual. Por el valor que tiene. 4 elixir contra 2 del rompemuro. No creo que haya donde perderse. Pero al parecer le viene bastante bien ese ariete al jugador chileno. Pega por ambos lados, pega el mago eléctrico, pega también ese arquero mágico. Y la cosa está 1283 contra 1787, la torre más baja del jugador dominicano, ¿eh? Interesante encuentro, estos mazos pueden ser arma doble filo, la verdad de las cosas. Pueden ser muy 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 complicados. Veamos de qué manera aquí se la pueden ingeniar. A ver, tenemos un golem, está detrásito. Su príncipe ocupa veneno para poder defender esto. Se le puede acumular muchas cosas. Príncipe oscuro tratando de hacer lo posible. Cabe también ese fantasma. Fantasma del último segundo. Mago eléctrico también para apoyar. Bastante daño que está haciendo Daniela, ¿eh? Bastante el daño que está haciendo Daniel. Complicadísima la situación en estos instantes para lo que es Ñano. A ver si Ñano puede hacer algo. La señora Peca está haciendo tanto daño que no logra cubrir todo. Se está gastando el veneno en labores defensivas. Ojo, ojo, ojo. Se le vinieron muchas tropas. Y estos chicos parece que va a ser triunfo. Porque tenemos el rayo, ¿verdad? Hay rayo. Y a ver. Mago eléctrico todavía tratando de mantener viva la situación para Ñano Kid. Se nos viene ariete por el lado derecho. Una Valkyria que se logra colar. No pasa nada. Qué difícil la tiene, ¿eh? Ya está casi listo. Ahí está el rayo con solamente 5 segundos. Esto va a ser partida para Daniel, que le gusta mucho el BN y estar a punto de llevarse el triunfo del equipo dominicano, ¿eh? Están a punto de llevarse el partido el equipo dominicano con un 2-0 rotundo. ¡Wow! Así nomás. Así nomás. Excelente. Qué bien que están jugando. Ese es increíble. Wow. Déjame mandar aquí un mensajito antes que comience. Vamos a ver lo que sucede. Esto, la verdad, uy, se nos viene PBTX. PBTX estaba pidiendo su oportunidad de participar. Ahora tiene que hacerlo y demostrar cómo va a dar vuelta esto, ¿eh? Esto es todo PBTX. PBTX se tiene que llevar a 4 jugadores. No impresiona, ¿eh? No impresiona alguna. 4 jugadores dominicanos para poder mantener esto con vida. Está muy complicada la cosa, pero había los hashtags, ¿eh? Tenemos un hashtag, yo confío en PBTX. Saludo a LitLayer, muchas gracias que nos está acompañando desde el chat. Saludo a Cristóbal Julio, a Truno 23, a Paburo Senpai, a Baltasar, a It's Zabaleta, Chamito 9889, muchas gracias, Super Church también. Y bueno, veamos lo que sucede. Al parecer se nos viene un mazo de arquero mágico ahí acompañando la... Uy, me alcanza a conectar, ¿eh? Y logra pegar un golpe a esa bruja nocturna. Monta carnero por parte de PBTX, que se va a encontrar cara a cara con ese forzudo. El forzudo no va a alcanzar a llegar. Alcanza a pegar muy poquitito por parte de esa monta carnero. No hizo mucho daño. 2258 contra 2184, ¿eh? Veamos lo que sucede. Que nos viene chispita por parte de Daniel por el lado derecho. Llega un barbarito. No pasa a mayores. Electropeca por parte de PBTX. A ver si tiene... Bueno, tiene el mago eléctrico por lo menos para hacerle un counter a Chispita. Pero también tiene un golem. Uf,
Qué peligroso. Qué peligroso ese golem de Lixis. Si lo ocupan bien, es peligrosísimo y se lo logra colar, ¿eh? Se le logra colar. La señora Pekka no ha podido hacer mucho para poder defender. Y nuevamente el golem haciendo un daño tremendo, ¿eh? Está haciendo un daño tremendo. 1.289 y Chispita todavía está corriendo, ¿eh? Chispita todavía corre. Cuidado que... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca que estuvo! Estuvo tanqueándose de dragón. Se salva en el último segundo PBTX. A ver lo que pueden hacer. Esto está buenísimo, chicos. Y de fondo se viene el partido entre El Salvador y Brasil. Sigue a prepararse porque todavía continúa esto. Eso no va a ser transmitido en mi canal. A ver si Gagarto puede poner los nombres de los casters que van a estar transmitiendo estos partidos en la jornada de fondo. A ver, dicen que Pineda se quedó en el la temporada antigua, pero aún así está jugando bastante bien y ha llegado muy bien con ese golem de Elixir. Ha llegado bastante bien. A ver cómo lo para. Está haciendo bastante daño. Señora Pekka para acompañar. Tenemos también una brujita. Bruja nocturna. Tenemos un barrilito ahí para poder desconcentrar a la bruja nocturna. A ver si la señora Pekka se puede encargar de limpiar esa base. Porque miren el daño que hacen esos golems de Elixir. Es increíble. Es increíble el daño que hacen. Y esto está complicado porque si no me equivoco, Daniel tiene... Ah, no, tiene veneno. No tiene otra cosa. A ver, monta carnero. Logra conectar. El daño que está haciendo no es vital, no es gigante, no es gravitante. Está difícil esto, ¿eh? Está muy difícil, se va a tener que gastar de alguna forma el elixir. Se la gasta en el mago electro en vez de el rayo. Y esto está difícil, esto ya fue. Esto sería todo. Y Daniel le cierra la puerta en la cara a Chile con un 2-0. Un 2-0 para República Dominicana sobre Chile. Gran partido, la verdad. De las cosas que no puedo decir nada, Daniel jugó como un crack y República Dominicana sale del fondo de la tabla, chicos. Están ahí nuevamente en posiciones de comando en este grupo D. Vamos a mostrarlo de inmediato. Ahí está. Recuerden que República Dominicana va a subir a 3 puntos. Chile va a bajar y va a quedar Brasil. Va a ver lo que pasa con Brasil contra El Salvador en el partido de fondo. Y la última jornada va a estar tremenda. Chile contra Brasil. Chile se va a tener que jugar la vida. No sé si salen todos, Gagarto, no sé si confirmó si todos los equipos clasifican a la segunda fase. Alguien me había mencionado que sí. Pero si no, lo que sí les voy a decir, chicos, es que se viene un partidazo. El Salvador contra Brasil. Y eso va a estar en el canal de R2B Clash en portugués y el Nuge en español. Así que nos vamos de inmediato al canal del Nuge, que en unos minutitos más, dentro de unos, ¿cuánto? 10 minutos más creo que va a comenzar. No, de hecho 40 minutos más va a comenzar el partido entre El Salvador con Brasil. Gran partido. Felicitaciones a la selección de República Dominicana que jugaron un partido increíble. Y bueno, Chile ahí a prepararse porque les va a tocar un rival complicadísimo como es Brasil en la última ficha de esta Gal Jams. Amigos míos, desde Game Hunter, espero que hayan disfrutado de estas transmisiones. Un abrazo gigantesco a toda la gente de Chile, que estamos pasando unos momentos muy difíciles. A esperar que las cosas cambien para bien. Un abrazo también para la gente de República Dominicana y toda la gente latinoamericana que está apoyando aquí la competición. Un abrazo para todos, los quiero mucho. Nos vemos. ¡Chao, Lines!